Les dije el viernes que nos fuéramos arriba por las elecciones y ya lo creo que nos hemos ido. Muy arriba nos hemos ido. Ahora Coalición Canaria tiene que tener la altura de mira para administrar, para gestionar, para conjugar con toda la inteligencia y la sabiduría de la que seamos capaces esta contundente victoria electoral. Conjugar la humildad en la victoria con la firmeza y con la determinación para ejecutar el programa de gobierno que nos han mandado a ejecutar porque ha sido el más claro. Por supuesto, con el capítulo de gratitudes, mil gracias a yo no sé cuántas son, 10, 11 mil personas que nos han respaldado a las principales instituciones, y esto no habría sido posible sin el trabajo de tanta y tanta gente que han creído en este proyecto, que han creído en el comité, que han creído en el caso del Cabildo, en la lista que yo encabezaba. Y por supuesto, muchísimas gracias a mis compañeros de Fatigas en el Cabildo, a todos los consejeros, muchísimas gracias al hombre que siempre apostó y creyó en mí, sin el cual ni ustedes ni yo estaríamos hoy aquí, a Jesús Machín, que es nuestro líder. A partir de hoy, estando como estamos en todas las instituciones de la isla, con enormes sorpresas en algunos casos, gratificantes, con 4 diputados en el gobierno de Canarias, con 9 consejeros del Cabildo, ha llegado la hora de Lanzarote. Como me decía Flavio, del equipo que nos ha acompañado en esta campaña, vamos a gobernar con felicidad, con la que tenemos hoy, para ser más feliz a la gente de esta tierra. Quiero trasladarle a la población de Lanzarote y de La Graciosa que sé que han entendido nuestro mensaje. Venía diciéndoles toda la campaña que no estábamos condenados a vivir así en Lanzarote, que podíamos darle la vuelta, que podíamos, claro que hemos podido, hemos podido. Les dije que teníamos que crecer. Teníamos que crecer y que lo teníamos que hacer de forma inteligente y que lo teníamos que hacer de forma integradora. En Lanzarote no queremos a nadie por comunidades, somos todos un solo pueblo, un solo pueblo. Y así hemos respondido hoy, como un solo pueblo, a la mejor fuerza política, a la que tienen las mejores personas, a las que fuimos capaces de conectar con la gente y la gente darse cuenta que éramos creíbles, que éramos de verdad, que somos auténticos, que nos duele, sentimos y queremos Lanzarote y La Graciosa y Canarias. Estamos aportando mucho a Canarias hoy. Mucho. Somos en la provincia, por Coalición Canaria, somos los números uno en esta provincia. Y somos los segundos en Canarias. ¡Viva Coalición Canaria! Hoy es un día grande en Coalición Canaria, pero más grande en Lanzarote. Hoy Coalición Canaria es un referente en toda Canaria. En toda Canaria. Incluso en algunos municipios hemos dado una sorpresa. Yo creo que no es una sorpresa, sino que la gente ha pensado con la cabeza, que es lo más importante. La gente ha sabido pensar. ¿Y sabe lo que tenemos que hacer nosotros? Todos. Lo que dice nuestro lugar, acabarlo empezado. Acabarlo empezado. Pero fíjense, tenemos una responsabilidad muy grande. Ahora no nos podemos ir pensando que tenemos el trabajo ya terminado, en absoluto. El trabajo duro empieza ahora, cumpliendo con lo prometido. Cumpliendo con lo prometido. Pero este trabajo, tengo que agradecérselo a todo el proyecto. De verdad, a toda esa gente que ha estado colocando carteles, los que han estado llenando sobres, que han sacrificado a la familia, a toda la gente, a todos los que han estado en todos los municipios, a todo el mundo. Este proyecto ha sido importantísimo. Creo que somos el proyecto, no es que creo, convencido, el proyecto más importante del nacionalismo de Canarias y de Lanzarote. El proyecto de ese gran proyecto, esa potencia increíble que tenemos detrás. Una potencia superior a la que lleva Fernando Alonso en el Ferrari. Son los jóvenes
los jóvenes de Coalición Canaria. Pedro, acerca tu cara. Yo sé que la gente ha creído en la renovación, ha creído, yo empleo la fórmula siempre, experiencia, juventud, éxito seguro, juventud, presente y futuro. Pero ¿saben una cosa? Lo más importante, yo no voy a hablar del pasado, el pasado para corregir, quiero hablar del presente. ¿Saben lo que le digo? Que eso ha sido posible a la gente que ha tenido esa capacidad y sensibilidad de dar un paso atrás, dar paso a otras personas. Eso es lo que nos ha hecho grande el proyecto. Eso es lo que nos ha hecho grande. Después de 10 años de gobierno, por 17 votos no mantenemos los 10, pero no importa, no importa. Tenemos que seguir trabajando a partir de mañana más todavía, para que en las próximas elecciones Tinajo sea un referente en Lanzarote. Y un referente, si no estoy yo, estará otra persona para conseguir los 10 o los 11. Pero ¿saben cómo califico yo a toda la familia de Coalición Canaria? Ustedes son de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo inseparable. Buenas noches.